Bueno, este día nos tenemos otra vez al tianguis del viernes, ya saben. Andamos por acá. Bueno, vamos a venir a comer unos de estos pescaditos y unos filetitos acá. ¿Qué pasó? ¡Hola, padrino! ¿Qué dices? ¿Hay pescado o no hay pescado? Sí, hay pescadito rico, sabroso, delicioso por este lado. Más barato que en Veracruz, ¿eh? Lago, aquí cuando usted guste tengo filete, mojarra, sierra, bagre para caldo, pescado de primera calidad, buen precio, lo esperamos cada viernes, desde las 7 de la mañana los atendemos, todos somos familia, con una cordial atención, cuando gusten aquí los esperamos. ¿Cómo se llama el negocio? Pescadería Los Popeyes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Miguel Ángel Nieto, Enrique, Carlos y Rafael. ¿Cuánto tiempo tienen aquí vendiendo pescado y la cala fritanga? Tenemos en este tianguis, ya vamos a cumplir 30 años. ¿Ya 30 años? 30 años viniendo aquí, cada viernes, con un buen pescado, y estamos esperándolos para que cumplamos otros 30 años con ustedes para servirles. Igual ustedes tienen el pescado fresco, como lo escribió, también tienen lo que es el frito, ¿no? Frito, mojarra frita, filete frito, camarón, empanada, caldos, campechanas. Gracias. Cuando gusten aquí les esperamos. Aquí vemos cómo van a preparar una empanadita de camarón y nomás. Ahí la vemos, miren. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfredo Santibáñez, a tus órdenes. ¿Cuánto tiempo tiene comiendo acá, jefe? Desde que empezó casi este año, yo soy nativo de aquí, de la colonia. Este hombre me atiende el cuerpo de rey. Compro mi verdurita aquí para acompañar un chilito, un tomate y todo. Ellos me lo preparan y escojo la mojada que yo quiera. Ellos vienen, me la lavan, la fríen y todo. Y estoy muy a gusto con ellos, mira, la atención. No hay más mejor atención que ellos. ¿Qué es lo que les gusta más de acá? Y a precio puesto económico. Aquí la especialidad de ellos es la mojada que te la dan como de kilo, kilo y medio. Y lo que pese nada más. Estamos hablando de, si no tienen ellos, son 50, 60 pesitos de una mojada. Y ya estás comiendo como rey. Bueno, aquí estamos, aquí en la pescadería de Los Popeyes, aquí en el tianguis de los viernes, otra vez aquí en el barrio de Ciudad Lago. Vamos a comernos unas quesadillitas de pescado y un filetito. Ya alcanzamos empanadas, que llegamos tarde por huevones. Llegamos tarde, ya no alcanzamos empanadas. Entonces vamos a degustar lo que es estas ricas quesadillas y este pescadito, miren nomás, pura sabrosura. Entonces, digamos los palillitos. Vamos a verlas, cómo están por dentrito. Ahí está, miren. Todo el pescadito. Pues, ¿qué hacemos? Echamos la
siempre insustituible salsa Valentina. También al filetito le ponemos. Le ponemos su limón. Le echamos. Parece que todo el mundo me regaña en el canal porque le echo mucha sal a las cosas, pero soy salerón. Ahí está, bien nomás. Ahí está, miren nomás. Pura sabrosura de pescadito, miren nomás. Que vean que aquí está, se comen lo que hacen también, miren nomás. Un filetito con salsita, miren nomás. El que no aplaude, no le toca pastel. ¡Bravo! ¿Quién es el cumpleañero? ¡Bravo! Pescados gratis por... cumpleaños del patrón y ni sabía, miren. ¡Bravo! ¡Felicidades! Que lo baile el festejado por ahí, que vaya agarrando su pareja. Por ahí para que lo baile el festejado de la música, por ahí bonito, los temas de la música para bailar esto, a ver si les gusta. Y vamos a bailar en Ciudad Neza. Pero brilla mucho. Espera, espérame. ¿Ya nos refleja? No hay sol. ¿Cómo ves? No hay sol. Sale, le va a echar otra más. Le va a echar, te dije. Mira, a ver. Aquí estamos en el pescado. Aquí está el puesto de pescado en Ciudad Lago. Uno. Uno. Y los 60 varos, vámonos, órale. Vámonos. ¡Puro remate! ¡Puro remate por este lado, güera! ¡Ahí tengo filete, mojada, robalo, sierra, trucha! ¡Déjala metis pechito, nada más, mi tomate! ¿No? ¿No tienes? ¡Jule! ¡Ahorita te lo pido! ¡Cuatro! Evita, ¿y aquí qué tenemos? Mojadas, filetes, quesadillas y vendía empanadas, pero ya se acabaron. ¿A cómo lo dan cada cosa? A 15, a 12. Y una mojarra, más o menos lo que pese, imagino, ¿no? Una mojarra, imagino que lo que pese, ¿no? Ajá. Como de a medio kilo vale 40, 45 pesos y ya fritan. Gracias. A ver, señora, ¿quién es el mandilón aquí? El número 4, allá está el mandilón. ¿Quién es el mandilón? ¿El de hasta allá? ¿Quién se la mano el mandilón? ¿Ya sabe quién es el mandilón? Todos los que están atrás de allá. Bueno, con este video pues regresamos acá a lo que es la huella del Nahual. Una disculpa a toda la gente que nos sigue, que no les hemos brindado nuestro trabajo. Esperamos continuar, retomar este camino, pues seguir la senda de la huella del Nahual y ofrecerles pues más de nuestro trabajo.
ya saben, visítenos, suscríbanse, compartan. Gracias, nos vemos para la próxima.